Fueron reducidos y arrojados al suelo por la policía en el propio local donde funcionaba su ilícito negocio. Vamos a seguir destapando, ¿ya? Y es que estos tres sujetos que se hacían pasar por recicladores en este almacén en Atevitarte escondían bien detrás de estos grandes plásticos color negro el verdadero negocio que habían montado. Uno de los más grandes cementerios de autopartes robadas del país. ¿Cuál era tu función acá? No, venía muy cachorreado, primera vez que vengo. ¿Tú eres el que cuidabas esto, guardabas acá todo? No, primera vez que vengo, Aunque en un inicio intentaron negar lo ocurrido, terminaron por aceptar que abastecían a ilegales negocios de venta de autopartes como los ubicados en el distrito de La Victoria. ¿Qué haces acá? Transporte. ¿Tú transportas? Sí. ¿Qué ibas a llevar ahora en esta oportunidad? Suspensión. ¿Suspensión? ¿A dónde? A Iquitos. Y es que agentes de inteligencia de la DIPROVE le seguían los pasos desde hace varios días, observando cómo empleaban este automóvil color azul para retirar y dejar autopartes en este local. También empleaban este otro automóvil color blanco. Procedían con total hermetismo, tratando de no levantar sospechas entre los vecinos de la zona. El ilegal depósito se encuentra ubicado, increíblemente, a solo unos metros de la sede de la DINOES, dependencia policial donde se encuentra además recluido el expresidente Alberto Fujimori. Puertas, llantas, timones y un sinnúmero de piezas de vehículos robados, entre ellos lujosas camionetas, cuyo valor total se estima en $500,000. Ya hemos identificado 5 camionetas Hilux 4x4, hay vehículos en Elantra, hay Toyota Yaris, vehículos de todas las marcas. Estos vehículos son robados y son desmantelados para su comercialización por el sistema delivery. Autodenominados los malditos de Barbadillo, se trata de los hermanos Carlos Alberto y Wilmer II Mendoza Saavedra y Davis Freddy Fabián Palacios. Para la policía, ellos mismos serían los que robaban los vehículos, pues en el lugar se hallaron también estos pasamontañas. Este hombre que llegó hasta el lugar reconoció entre las autopartes su vehículo, el cual le habían hurtado la semana pasada. Bueno, a mi esposa le robaron el auto, estaba estacionado afuera de una iglesia. Estaba llevando un curso en la noche y bueno, cuando salió ya no estaba el auto, ¿no? ¿En qué distrito? En Miraflores, el día jueves. Una vez más, el ministro del Interior, Daniel Urresti, se hizo presente y acudió a constatar el operativo realizado.